Pienso que estamos en un momento histórico cuando no es más posible de pensar los problemas que enfrentamos al nivel nacional. Y tenemos una dificultad en Europa y especialmente en Francia para salir del eurocentrismo. Me parece que la emergencia de la economía solidaria, por ejemplo, es interesante porque no viene de Europa, pero aparece en el mismo tiempo en América del Sur y en Europa. Y es muy estimulante de analizar conjuntos entre estos dos contextos lo que llamamos economía solidaria, lo que se pasa en la sociedad, en economía solidaria, las nuevas políticas públicas, y me parece que es una metoda de discutir, con América del Sur y que aprendemos mucho de este proceso. Por ejemplo, hemos organizado diferentes publicaciones que fueron disponibles en Brasil y en Francia, una sobre acción pública y economía solidaria. Hay tres tipos de contribuciones: actores de la sociedad civil, investigadores y también gestores de políticas públicas, porque no sabemos el camino. Pienso que es necesario de tener una capacidad de autorreflexividad para avanzar en la co-construcción de nuevas políticas públicas, que significa también definir el tipo de conocimiento que es importante. Y estamos con muy pienso que cuando tenemos estas discusiones, realizamos cómo se inscribe en la historia este eurocentrismo. Y me parece que, por ejemplo, en diferentes temáticas, la apertura a otras epistemologías, como epistemologías del sur, pueden también ayudar para resolver dificultades que son ligadas a las epistemologías del norte, porque tenemos científicamente un papel importante histórico del positivismo, del cientismo, del objetivismo y la necesidad de confrontarse a otros cuadros teóricos me parece necesario para salir de este positivismo que conocemos en un momento también en las universidades europeas, cuando hay muchas formas de evaluación, con el New Public Management, por ejemplo, que van en la dirección de una mercantilización, de una individualización de los resultados, y que este tipo de diálogo que podemos haber es un diálogo que es realmente indispensable para el norte en este momento. Otro ejemplo, trabajamos con José Luis Coraggio sobre este libro que va a llamarse en español y en francés Reinventar las izquierdas en el siglo XXI, Diálogos Sur-Norte para un nuevo proyecto emancipatorio. Me parece que tenemos una crisis de las izquierdas que son muy importantes en este momento en Europa, y la posibilidad de
de analizar estas crisis con la reflexión de diferentes países de América del Sur es también una posibilidad de abrir, abrir nuevas temáticas en un periodo cuando la socialdemocracia, que fue la experiencia mayoría de las izquierdas en Europa, tiene obvias limitaciones. O me parece que lo que la europea puede aprender de otros continentes es absolutamente decisivo para el futuro de Europa.